Habitantes de diferentes partes del mundo, principalmente de la Tierra Caliente, se dieron cita en la Plaza de Armas de Morelia para manifestarse a favor de la liberación del ex líder autodefensa, José Manuel Mireles Valverde, quien se encuentra preso en un penal de Sonora. Poco después de las 18 horas de este sábado, grupos de comuneros de quien fuera líder el doctor Mireles, familiares de ex autodefensas detenidos, madres de personas desaparecidas y ciudadanos en general, llegaron al primer cuadro de Morelia para participar en este evento encabezado por Hipólito Mora Chávez. Pues nos preocupa porque está mal de salud, y también porque pues ya es un año encarcelado injustamente y no se vale, no se vale que las autoridades estén haciendo esto con él. Por eso estamos luchando y pues vamos a seguir el tiempo que sea necesario y ojalá Dios quiera y pues ya se compadezcan las autoridades y lo dejen en libertad. Además del mitin, los participantes manifestaron su apoyo a Mireles enviándole mensajes por escrito. Sí, a él y no solamente a él, son muchos también los que están con él, los autodefensas. Ya no queda de otra más que levantarse y organizarse. Ese es un movimiento justo, genuino. Para apoyarlo, para que sea pronta su liberación. Creo que es un gran personaje, ¿verdad?, que ha hecho mucho por Michoacán y por su pueblo, ¿verdad?, sobre todo, y yo lo considero como un héroe, la verdad, y ojalá, espero que pronto sea liberado, porque de veras quiero que sí le hagan justicia. Durante la manifestación se exigió también la liberación de más de 350 ex autodefensas que fueron detenidos durante el movimiento armado y que se encuentran presos en diversos penales del país. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.